Nacida en La Habana en julio de 1952, llegó a los Estados Unidos con apenas 8 años y creció en el ambiente de la titulada Pequeña Habana en Miami, bajo la influencia del pensamiento político y el comportamiento de su padre, Enrique Ross, quien había sido oficial del régimen de Batista. Brindó sus servicios a la CIA tras el triunfo revolucionario de 1959 y sostenía una íntima relación de amistad con el connotado terrorista Orlando Bosch Ávila. Era el año 1989 y Orlando Bosch, quien había sido detenido en Venezuela, pero no condenado por la voladura del avión de Cubana en Barbados, reaparecía en los Estados Unidos para convertirse en el centro de reclamo de la mafia anticubana y los republicanos de Miami. Ileana Ross, quien se encontraba en plena campaña electoral para la candidatura al Congreso de los Estados Unidos, no podía dejar abandonado a un viejo amigo de la familia. De ahí que su principal lema sería, liberen Orlando Bosch. Ganaba así un asiento en el Congreso norteamericano y dejaba al descubierto su vínculo con terroristas. En 1991, durante la administración de George Bush padre, Ileana gestionó la entrega de 3 aviones propiedad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para el grupo Hermanos al Rescate que dirigía José Basulto, un ex integrante de la Brigada 2506 que en 1961 intentó invadir Cuba por la Ciénaga de Zapata. Asimismo, y sin el menor recato, la congresista fungido como protectora del terrorista Luis Posada Carriles y el extremista Rodolfo Frometa Caballero, jefe de la pandilla Comando F4. Desde 2010 preside el fondo legal Luis Posada Carriles para financiar la defensa del autor del criminal sabotaje al avión cubano en Barbados. Cuando en 1999 el niño cubano Elian González, único sobreviviente de una salida ilegal para los Estados Unidos, apareció flotando cerca de las costas de la Florida, Ileana Ross aprovechó la oportunidad y protagonizó un show mediático para retener al pequeño en suelo norteamericano. Su afán por mantener el secuestro de Ileana le valió el sobrenombre de la loba feroz. Ileana Ross Lettinen siempre ha tenido un rol protagónico dentro del lobby mafioso cubano-americano y cuenta con un largo historial de mentiras sobre Cuba. En 1991 se opuso con fuerza a la celebración de los Juegos Panamericanos en La Habana, levantando calumnias contra la Revolución Cubana y la figura del comandante en jefe, Fidel Castro, a quien llamó a matar en 2006 durante una entrevista para un documental británico. En ese mismo año, con la aprobación del entonces presidente George W. Bush, llevó a cabo una campaña difamatoria contra las misiones solidarias de los médicos cubanos y promovió programas para estimular la deserción de algunos galenos. Con el objetivo de desacreditar una vez más al gobierno de Cuba ante la opinión pública norteamericana, sin presentar prueba alguna, acusó a militares cubanos de torturar a 19 pilotos estadounidenses en Vietnam. Al ser nombrada presidenta del Comité de Política Exterior de la Cámara de Representantes, criticó en duros términos la política de Obama hacia la isla y prometió redoblar sus esfuerzos para conseguir aumentar los fondos de la contrarrevolución interna. Como parte de su furibunda cruzada anticubana, se opone a los viajes hacia Cuba y aboga por el recrudecimiento del bloqueo. Vamos a tener que usar distintas estrategias de ver cómo podemos ponerle presión. Junto a Mario Díaz-Balart, Robert Menéndez, Albio Cires y el senador Marco Rubio, representantes del sector más extremista de la mafia anticubana, Ileana Ross continúa promoviendo en el Congreso de Estados Unidos planes, programas y financiamiento para la subversión y la agresión contra Cuba. Dailén Vega y Josbel Bullaín para la Mesa Redonda.